Uy, ya estoy aquí en la Casa de la Cultura. Menos mal que hemos llegado a tiempo. Pero sí que les queremos comentar que aquí va a haber muchos puntos de información. Va a haber de todo. Masajista, aseos, o sea, os lo voy a enseñar. Porque mira, aquí está el mapa que va a indicar lo que sería la salida de la Cabra Trail. Aquí hay más cosas, por ejemplo, folletos, el cartel de la Cabra Trail que tenemos nosotros también para promocionarlo. Y sobre todo, quiero agradecer a todos los espectadores de DPS Televisión que se queden con nosotros. Así que vamos ahora adentro a ver qué se cuece por allí. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. Bonito, han dejado el salón de actos para la entrega de los trofeos. Madre mía, esto no, yo ni me lo esperaba. Ni me lo esperaba, de verdad. Pues cuando Carlitos venga ya formalizaremos todo. Ajá, muy bien. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, esa es tu estación de radio, ¿verdad? Ah, es verdad, yo te vi una foto que estabas ahí, ey. Dani, ¿cómo vamos a hacer el rollo? ¿Tú conmigo? Luego. Pues sí, en la radio vamos a estar. Yo he visto tu página, además. Aquí lo están viendo, queridos espectadores, para que ustedes se den cuenta, el tramo de la costa, el tramo del barranco de la Galga, el Búho, la Somada Alta, el Corcho, el Lomo del Cuchillo, el barranco de agua de Benamas, el tramo Benamas Pueblo. Y además quiero recomendaros una cosa, que también tenemos la Maraquinta Maratón de Escalada Deportiva el 27 de octubre, pero es que por mérito el deporte más, el deporte es ahí, o sea, precisamente el deporte más importante va a ser la Cabra Trail, o sea que la Maratón de Escalada Deportiva no la vamos a tener con tanta importancia. Masajista, y además para que sepan los corredores que ahí tienen los servicios, ¿vale? O sea que todas, hay algunas cositas que no vamos a poder grabar, eso sí, señoras y señores, dependiendo de lo que nos encomienden, nosotros haremos lo que nos digan. Luego, aquí está todo bien clarito, el mapa del recorrido de la Cabra Trail, que son los lugares donde se puede ver la carrera. Ahí lo están viendo en sus pantallas, el cruce del Risco Blanco, el Llano de Tenagua, Fuente Benamas, la Somada Alta, donde también estaremos nosotros. Aquí nos marca también la salida de los 21 kilómetros, la subida del Corcho, Pedregal, el barranco de Doña Juana, Cupalma, el cementerio y también desde algún otro punto. Pero es que van a ser, son los lugares que digamos van a ser los más sencillitos para que ustedes no se pierdan al detalle de la Cabra Trail. Aquí en este mapa de situación nos marca también, nos marca el tramo de la costa, el tramo del barranco de la Galga al Cubo, lo están viendo ahí en los colores, los vamos a mostrar en pantalla para que ustedes no se pierdan ni un solo detalle. Vamos a repasar por partes, el color azul será el tramo de la costa, el de la costa del pueblo, el barranco de la Galga, en color naranja, ahí está, lo están viendo, el que va a pasar por el Cubo, la Somada Alta en color azul, el azul flojito, que es el azul cian. Ahí lo están viendo también, el tramo del Corcho, que lo tenemos en esta zona. Además, también tenemos el tramo del Lomo del Cuchillo en color rojo, a ver si lo localizamos. Tramo, aquí está el Lomo del Cuchillo, que está en Tenagua, donde ha pasado la carrera Cuchillo Nocturna el pasado mes de julio. El color verde fue el verde flojo, aquí está, lo vemos ahí, el verde olivo. El tramo del barranco de agua y Benamas, donde también veremos esa maratón de escalada deportiva, que también estará muy bien. Y después, en color lila, o en color malva, o magenta, vemos el Benamas, del tramo de la Benamas, y
hasta llegar al pueblo. Desde aquí también veremos la llegada de los corredores de la Cabra Trail. Y aquí pues hay una secuencia de carteles de la Cabra Trail Fest, y estos son todo el recorrido, es decir, aquí está todo el recorrido detallado de lo que podemos ver, o sea que esto también nos puede servir de guía, una cosa, algo que no está colgado en la página web del ayuntamiento, pero sí le podemos decir a todos los espectadores que a tiempo real lo van a poder seguir a través de la webcam, a través de la página de la Cabra Trail que ha preparado nuestro compañero Carlitos, de Carlitos Producciones. También se van a colgar toda la información necesaria y que la gente desee, todos los comentarios. Ustedes también pueden comentar a través de Facebook, Twitter, las redes sociales que tengan, y sobre todo, por favor, deberéis tener un Facebook si queréis comentar en directo la retransmisión, que comenzará a partir de las 9 de la mañana, ¿vale? O sea que sobre las 9 de la mañana comenzaremos nosotros también a empezar a retransmitir, pero después también tenemos que hacer el cambio de cinta para hacer el vídeo oficial de las empezando con la salida y sobre todo con el ambiente que se va a respirar en esta edición. La Cabra Trail Fest es porque viene un DJ simplemente, eso siempre ha sido así, pero lo que nos ha pedido el señor alcalde, que hemos hablado con él hace un momentito, ha sido lo siguiente, que digamos siempre tercera Punta Llana Cabra Trail y el FES eliminado. Entonces, esto es el cruce, aquí está todo el recorrido bien, esto lo de los dorsales que van a llevar, eso creo que es un avance, eso no nos han informado, pero lo que sí podemos es ver. Y después los corredores, si ellos quieren, pueden pasarse por el mercadillo del agricultor, una oferta muy exclusiva que el Ayuntamiento de Punta Llana también ha preparado para que la gente pueda comprar todo tipo de productos. Todos los sábados, les recuerdo que de 9 a 2 se encuentra abierto el mercadillo, en las instalaciones que se estrenaron en el mes de enero. Ahí están todos los folletos informativos necesarios para hacer publicidad de todas las instituciones y empresas que colaboran, y sobre todo una de ellas es esa de Digital Minos, sobre todo Agusa y otras cosas, y además los que colaboran son los del Riverol Running en este momento también. Tenemos los folletos ahí y sobre todo muchas cosas que también vamos a estar comentándoles aquí en DPS Televisión. Cada vez se va haciendo más de día, cada vez se puede disipar todo el amanecer que estamos viendo, y vamos a seguir grabando el ambiente que se respira aquí en la Cabra Trail, porque ya vemos que esto no es un día cualquiera, esto es algo especial, la Cabra Trail, y cada vez hay más alboroto aquí fuera. Esto no es habitual, pero es que los últimos 3 años ya este ambiente se ha consagrado durante estos días y a todas estas horas de la mañana. Vamos a ver, los deportes, el área de deportes ha trabajado sin descanso estas 12 horas, o sea, estamos ya a hora y media casi aproximada del comienzo de la Cabra Trail. En este momento mi reloj marca las 8 menos 5. A partir de entonces hace muchísimo frío, estamos a 20 grados y medio, como les comentaba al principio del programa. Y además quiero decirles que lo que están escuchando es la que está emitiendo la radio. Nosotros vamos a empezar a emitir también por la radio, y nosotros también DPS Televisión estará presente a través de internet, que también lo podrán seguir en directo. Y además una iniciativa de la Cabra de este Ayuntamiento de Punta Llana, que ha sido seguir la Cabra Trail en directo. No sabemos todavía si las imágenes son en alta o baja calidad. Lo que sí que tenemos que tomar hoy como prudencia es la lluvia, porque precisamente también se esperaba que un 30% de posibilidades de que lloviera aquí en Punta Llana hoy, y que además ver este amanecer, pero esperemos que no nos coja de sorpresa la lluvia, porque será una cosa imprescindible la que vamos a tener que tomar en cuenta, porque si el terreno se moja, evidentemente se aplazaría todo esto. Bueno, pues vamos a seguir grabando el ambiente, porque cada vez van a empezar a llegar más gente, o sea que más gente aquí y sobre todo mucho más programa. Vamos a seguir, ¿vale? Hasta luego.
Sí, pero esto a las 8 ya se corta. Un poco más de... Chico, no tranca, ya vamos allá, estamos andando un poco perdido. Fíjense qué bonito estamos viendo aquí el amanecer. Fíjense lo bonito que se ve. El sol, el resplandor. Y ahora sí que vamos a permanecer en silencio, ¿vale? Voy a romper la ventana que nos separa, colarme bailando en tu casa. Ojos azules, marrones o verdes, vidas en bares de cielos celestes. Somos millones. Buenas. Mucho trabajo hoy, ¿no? No. No, porque la Cabra Trail promete. Sí, pero eso es buena. No, pero yo creo que la cafetería se te va a llenar hasta la bandera, ¿no? Bueno, hola, ¿vas a correr? Ah, tú vienes de turismo. Tú vienes de turismo a ver a tu familia. Ah, ya te entendí. Hasta luego. 8:10 de la mañana, ya es de día aquí en Punta Llana. Está a puntito de llegar el autobús que trasladará aquí hasta el pueblo, trasladará a los corredores para la Cabra Trail. Ya podemos ver claramente el arco de salida, todo preparado, y ya se puede ver prácticamente que todo lo tenemos preparado y a vuestra disposición, que se lo vamos a ofrecer en directo y en tiempo real en www.puntallana.es. Recuerden que esto también lo van a poder seguir a través de el canal internacional, que también retransmitirá esta carrera después en diferido, en una semana aproximadamente. Luego, les decía que el DVD también se iba a estrenar el 9 de noviembre. El 9 de noviembre se va a estrenar este DVD, que os podéis llevar por el precio que todos esperan, 2 euros. El precio ese, si ustedes esperan, también va a estar muy atento a todo lo que vaya pasando. Vemos también a todo el equipo que está trabajando, mucha gente, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que hacen que todo funcione. Médicos, voluntarios, bomberos, doctores, gente que está trabajando para que todo funcione, y sobre todo nosotros también, Carlitos y yo, les vamos a ofrecer en vivo y en directo por primera vez en la historia del pueblo de Punta Llana la Cabra Trail Fest. Y ustedes me perdonan, pero lo volvemos a repetir como tal y como nos han pedido. Tercera edición de la Punta Llana Cabra Trail. La cabra os espera, señores. Enseguida les mostraremos más detalles y comenzaremos a grabar el vídeo oficial. Positivo de la UME, ¿no? De AEA precisamente, al CECOPIN, ¿no? Que será el centro de coordinación insular. Sí, el centro de coordinación insular, que va a estar pendiente, o sea, si hay alguna emergencia, acudir inmediatamente hasta el punto donde... Toda la información se va a recibir aquí. Sí, a través de las megafonías. A través de las megafonías que estamos viendo por aquí, a través de las antenas que nos están mostrando aquí, ¿no? Buenos días. Todas estas antenas harán que toda la la llegada de esta Cabra Trail, que va a comenzar en unos minutos, va a ser... O sea, estos son los del CECOPIN. También tenemos al equipo de Cruz Roja, que también estuvo colaborando en la Cabra Trail. Buenos días también a ti, buenos días. Hola, buenos días, man. ¿Qué tal? ¿Estáis? ¿Vais a volver a coordinar lo del CECOPIN? ¿Estáis aquí con Cruz Roja? ¿Y cuáles son los dispositivos que vais a llevar a cabo? Ellos son los que son los del CECOPIN. Hola. Cuando llegue el coordinador. El coordinador que se fue.